Seguimos en enlace deportivo y vamos a hablar ahora de tabla de surf porque Sofía Mulanovic recientemente fue eliminada de un torneo internacional, Fiorella de Voto. ¿Y qué pasó? Se creó polémica, Sofía se quejó, pero al parecer de ahí se retractó, dijo que no se había quejado de la organización, de los jueces, ¿no? Específicamente, el comentario de Sofía en su cuenta oficial de Facebook fue: desde ayer quiero comentar algo sobre mi serie frente a Stephanie Gilmore, que es la número uno del ranking, la quíntuple campeona mundial, ¿no? Pero estaba tratando de ser diplomática y dejarlo ir, pero no puedo. He pasado muchas veces en mi carrera y esta vez no lo voy a permitir. Mi última temporada en el Tour, porque este año ha anunciado su retiro a nivel profesional, y nada ha cambiado. Es una corrupción en el surfing profesional y los jueces hacen pasar a las personas que le conviene, ojo, a la por industria. Un tema... Y a los favoritos por un del tema momento. Por un tema comercial, obviamente, la campeona. Exacto. Es mucho más rentable, ¿no? Es una pena, ya que el surfing es el deporte más lindo del mundo. Así señaló Sofía. Después de un momento dijo: ojo, quiero dejar en claro que lo que escribí no fue una denuncia, sino más bien un descontento ante los puntajes. Me disculpo si ofendí a alguien. Bueno, en realidad, primero parece que en cabecita caliente, con todo el tema de la ira, de la cólera, de querer despedirse bien de este su último año en surf, publicó algo y después se ha arrepentido. Lo que sí es cierto es que los puntajes pues no le favorecieron a Sofía frente a Stephanie Gilmore y finalmente Sofía quedó eliminada. Eso fue lo que pasó.